Hoy estamos celebrando el mítico Día de las Artes del Liceo Agustín Ross, que siempre lo hacemos en esta época, porque justo coincide con el marco del CEA, que es la Semana de la Educación Artística, en donde centros culturales, televisiones, colegios, intervenciones públicas, como que se toman de cierta manera el país. Y por supuesto no nos queríamos restar y todos los años tratamos de hacer todo lo posible para que resulte súper bien. La verdad es que lo armamos solo como liceo, los talleres, el taller de danza de Florencia Jara, el taller de bandas del profesor Maximiliano Labé, el taller de batucada con el profesor Eduardo Donoso, también está el taller de cocina con artes culinarias con la Miss Luz, y bueno, también estamos con un stand de grabados, las cartas del tarot hechas por los alumnos. La verdad es que todo lo hemos ido armando como liceo, pero con la colaboración de todos, en verdad. Hoy estoy participando en el show de talentos que organizó mi liceo como miembro de una banda y guitarrista. Pucha, aún no tenemos ningún nombre, pero está conformada por harto guitarrista, bajista y músico excelente. Pero estamos tocando música chilena. Hoy vamos a tocar música chilena. Hoy día yo voy a cantar en el show de talentos. Me inscribí hace ya un tiempo y lo hago para mostrar mi voz, más que nada, porque ese es como mi instrumento principal y en lo que más destaco cuando voy a cantar. Bueno, en general la educación artística es importante en la escuela porque desarrolla el pensamiento crítico, desarrolla la libertad de opinión, desarrolla el respeto. El mostrar las habilidades, la expresión corporal, qué sé yo, alguna habilidad oculta que hay, creo que es importante y sobre todo porque nos hace personas un poco más integrales de lo que son las típicas disciplinas y todo eso. Sí, puede inspirar a más personas a hacer lo que les gusta. Por lo general, a mí me encanta, por ejemplo, el canto, por eso es que voy a salir a cantar. Porque aparte ayuda a fomentar y como estimular la capacidad creativa de algunas personas, como al tocar o también expresarse con pintura o obras físicas. Es súper importante porque nuestra comuna está llena de arte, arte escondido que también tiene que salir, quedarse, darse a relucir. Y estas instancias son muy buenas para eso.